En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuemos con este capítulo cuarto de San Juan, que es un caso muy propio de lo que podemos llamar un enriquecimiento semántico sacramental. Enriquecimiento semántico quiere decir que las palabras se van llenando de un significado, de un contenido, de una riqueza mayor. Y eso es muy propio del evangelista Juan, el enriquecimiento semántico. Uno se da cuenta que en unos pocos versículos una misma palabra ya adquiere una dimensión más profunda. Hemos visto que ese enriquecimiento semántico se puede dar por una vía que llamamos dialéctica, es decir, por contraste o por oposición. Eso fue lo que sucedió en el capítulo tercero con Nicodemo. Hay una cantidad de contrastes, probablemente unos 14, 15 contrastes en apenas 21 versículos. Y a través de esos contrastes, el evangelista nos ayuda a descubrir una profundidad. ¿Por qué? Porque nos dice, por ejemplo, que frente al conocimiento, que es puramente de erudición, el conocimiento del escriba, hay el conocimiento por experiencia. Nosotros hablamos de lo que sabemos, damos testimonio de lo que hemos visto. Entonces, por ese contraste, se da un enriquecimiento en el sentido del conocer. También el ejemplo típico del ver y el entrar, ver el reino de Dios, entrar al reino de Dios, y cómo el que verdaderamente se abre al conocimiento del reino, entra en el reino de Dios. Si el tiempo nos lo permite, luego vamos a ver una interpretación errónea de esos dos verbos, de ver y entrar, una interpretación errónea que tiene un cierto sabor gnóstico. Pero por ahora dejamos ese tema así, porque no sabemos cuánto nos alcance el tiempo, a pesar de ser varias reflexiones, a pesar de ser un retiro que tiene pues toda una extensión, pero es que uno se da cuenta que San Juan es casi imposible de abarcar. Entonces, el enriquecimiento semántico dialéctico tiene su ejemplo típico en el capítulo tercero, los contrastes. El enriquecimiento semántico sacramental se nota muy especialmente en este capítulo cuarto. Aquí hay unos contrastes, pero esos contrastes que están todavía en nuestro tablero son los que pone la mujer, y son falsos contrastes porque son contrastes que intentan mantener una distancia. Ella intenta proteger lo que podríamos llamar su privacidad, sus opciones, su mundo. Jesús no admite esos contrastes, y más bien a partir de una serie de palabras que tienen que ver con lo que están viviendo, a partir de esas palabras, Él va llevando a un enriquecimiento sacramental. Por ejemplo, hay una sed, pero un momento, no hay una sed, hay varios tipos de sed. Entonces, la sed física sirve como de señal, sirve como de signo para hablar de otra sed más profunda. Hay un agua, el agua del pozo de Jacob, pero Jesús habla de otra agua. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién te pide de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y a partir de esa agua viva, todavía nos lleva un paso más. Hay agua viva que salta hasta la vida eterna. ¿Cómo es esa agua
de eternidad. Entonces hay por lo menos tres niveles de agua. Eso es enriquecimiento semántico. Una misma palabra se va llenando de una riqueza, se va llenando de un contenido. El caso interesante del pozo que ya veíamos. ¿Cómo? Esta mujer le dice, pero no tienes con qué sacar el agua. El pozo es hondo. ¿De dónde sacas el agua? ¿Cuál es tu pozo? Y Jesús dice, es que aquel que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en una fuente. Esta es un agua que trabaja dentro de ti. Esta es un agua que se vuelve pozo. Es algo que nunca has visto, pero es algo que tal vez te interese. Y entonces es donde ella dice, pues sí, si me interesa esa agua, yo no quiero cansarme más. Yo no quiero ponerle más remiendos a mi vida. Yo no quiero ponerle más parches a mi vida. Yo quiero encontrar esa agua que si uno la tiene, ya no vuelve a tener sed. ¿Y a dónde nos lleva ese texto? Al versículo 16. Hicimos al final de nuestra sesión anterior un pequeño análisis de ese detallito. Era la hora sexta. Ese detalle es muy importante, como todos los detalles en la Biblia, pero muy especialmente en San Juan. Los detalles. Este evangelio está hecho como una maravillosa obra de arte, como ese cuadro en donde cada pincelada otorga un poquito más de profundidad, de vivacidad, de color, de contraste, de belleza. Así el evangelio de Juan está hecho para que esos pequeños detalles reposen en el texto, esperando a que nosotros los encontremos. Si uno es lector atento, si uno es corazón enamorado, si uno es contemplativo, uno va agarrando esos hilos, esos pequeños hilos que dejó el evangelista, y uno los va tomando y dice, ¡ay, aquí hay otro tesoro! ¡Aquí hay otra riqueza! Era la hora sexta. ¿Por qué alguien saca agua a la hora sexta? Esa no es hora de sacar agua. Es evidente que esta mujer intenta evitar encontrarse con otras personas y muy seguramente con las otras mujeres del pueblo. ¿Qué mujer es esta que no quiere encontrarse ni con vecinas ni con amigas? ¿Por qué está tan aislada ella? ¿Por qué no está con alguien? ¿Por qué llega sola? Recordemos que en esta cultura es especialmente extraño que una mujer esté sola, sobre todo que esté sola en la calle, por supuesto. Es muy raro. Recordemos el contraste con el libro del Génesis, cuando aquellas hijas, entre las cuales se cuenta Rebeca, van a sacar el agua, van varias mujeres. Solo que hay varios hombres que las molestan y les hacen la vida amarga. Pero van varias mujeres, una mujer no anda sola. ¿Por qué está sola esta mujer? ¿Por qué no quiere estar con ninguna amiga? ¿Por qué no va con nadie? Si a veces las mujeres hasta para ir al baño se invitan a acompañarse. ¿Por qué esta mujer está sola? Aquí hay algo que no funciona, aquí hay algo que hace pensar. Entonces esa soledad es la señal de otro tipo de sed. Ya, a ver cuántas clases de sed vamos encontrando. Está la sed física, está esa sed de agua viva, y hay otra sed que ella tiene, probablemente una sed de amor, quizás una sed de ser valorada o de ser protegida, o una sed de paz, que nadie se meta conmigo, déjenme en paz, yo quiero simplemente ir allá, conseguir el agua que me toca conseguir y me devuelvo para mi casa y que nadie se meta conmigo. Llama a tu marido y vuelve acá. En ese momento se abre una puerta. Ya esta historia es otra historia. Ya el centro del relato no es el cansancio de Cristo,
Observa cómo dijo el texto. Es que no sobra una sola palabra. Dice aquí: llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, versículo 5. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sienta junto al pozo. Jesús está cansado. Jesús tiene sed. Pero un momento, esta mujer también tiene sed, porque le ha dicho: dame de esa agua. Y esta mujer también está cansada. ¿Ves? Él tiene sed y ella tiene sed. Él está cansado y ella está cansada. Pero hay algo hermoso. Jesús se olvida de su cansancio. Jesús se olvida de su sed. Jesús, de tal manera, como dice hermosamente San Agustín, tiene sed de la fe de esta mujer, que su propio cansancio parece no importarle. Entonces Jesús le dice: ve donde tu marido y vuelve. Respondió la mujer: no tengo marido. No tengo marido. Bueno, en ese momento ya el centro no está en el cansancio de Jesús. El centro no está en la sed de Jesús. En este momento el centro está en la sed de ella y en el cansancio de ella. Pero vamos a ver de qué está cansada y vamos a ver qué otro tipo de sed tiene. No tengo marido, dice ella. Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. En ese momento ya aparecen otra vez estas palabras, pero de otra manera. ¿Cuál es el agua que ella ha estado bebiendo? El agua de amores que no llenan. ¿Cuál es la sed que ella tiene? La sed de ser amada, la sed de ser esposa, la sed de ser de alguien. ¿Cuál es el pozo al que ella ha ido acudiendo? Pues ella ha acudido al pozo del amor humano. Pero acuérdate que ella está cansada de buscar agua y sedienta. Ojo con esa combinación. Cansada y sedienta. Es una imagen de lo que el mundo le hace al corazón humano. Es muy interesante que estos días estamos leyendo Evangelii Gaudium, y el Papa, al denunciar la situación del mundo contemporáneo, dice: este es un mundo que está al mismo tiempo lleno de cosas y vacío de sentido. Está necesitado y al mismo tiempo hastiado. Está triste y vacío, pero al mismo tiempo está repleto de placeres, de experiencias, de teorías, de medios de comunicación. Si ves lo que el mundo le hace al corazón humano, lo deja con dos males al tiempo: hastiado, cansado, pero todavía insatisfecho. Así está esta mujer, cansada, pero sedienta. Y ese es el rostro de ella, y ese es el rostro de nuestro mundo, según el Papa Francisco. Y quizás es el rostro también nuestro, cansados de intentar y sin embargo necesitados de un cambio. Esto también se da en la vida religiosa. A veces la desilusión acampa en la vida religiosa y se encuentra uno personas, especialmente en lo que se llama la crisis de la Edad Media, que no sucedió en la Edad Media, sino que sucede hacia la mitad de la vida. Eso cambia de edad. A veces es hacia los 40, a veces es hacia los 50. ¿Y en qué consiste la crisis de la Edad Media? Suele ser una combinación de hastío y vaciedad. He intentado muchas veces y he logrado muy poco. Esa es la samaritana. Probablemente eso somos nosotros. ¿Cuántos sacerdotes encuentra uno en un retiro espiritual que cuando oyen hablar el lenguaje típicamente vocacional e inspirador de la santidad,
ponen cara de que, ay, yo ya intenté la famosa santidad esa, y eso no se logra. ¿Cuántos religiosos, cuántas religiosas encuentra uno que tienen en su rostro la doble marca del hastío y la sed? Están repletos y están vacíos, están cansados y siguen necesitados. Esa es esta mujer, eso es lo que ella está viviendo. Ha intentado muchas veces. ¿Dónde empieza a abrirse? ¿Cómo logra Cristo superar el estancamiento de esa mujer? Porque ella está estancada, está paralizada entre el cansancio y la necesidad. De nuevo tengo que remitirme al famoso sermón de San Agustín sobre la Samaritana, el cual puede leerse, me parece, si la memoria no me falla, en el domingo algo de Cuaresma. No es el primero porque ese es el de las tentaciones. Segundo, tercero de Cuaresma, la lectura del oficio de lectura es de San Agustín y es sobre la Samaritana. Con algo de paciencia y cuidado, no se demora uno mucho en encontrarlo. Y es que vale mucho la pena cómo Agustín describe el drama de ella, que no quiere volver a ese pozo, pero tiene que volver a ese pozo. Y esa es la imagen de un adicto. Sabe que eso lo destruye, pero tiene que volver a ir allá. Sabe que otro marido no le va a arreglar la situación, pero no puede vivir sin marido. Esa es la historia de esta samaritana. Es al mismo tiempo un prisionero de su deseo y un prisionero de las circunstancias. Y en esa doble prisión, la vida se convierte en agonía. No es vida. Acuérdate lo que dijimos de la vida, por aquí estaba la vida. No es vida, es supervivencia. Hay mucha gente que no está viviendo, está sobreviviendo. Y precisamente el Evangelio de Juan fue escrito para que dejemos de sobrevivir y empecemos a vivir. Dos veces lo dice el evangelista, una en boca de Cristo. Capítulo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No es simplemente sobrevivir. Lo que hacía la samaritana era sobrevivir de un marido a otro. Parece que todavía no estoy tan ajada. Quizás todavía con estas arrugas habrá quien me quiera. Seguro ella estaba matriculada en el gimnasio de Sicar. Hacía bastantes abdominales. Si yo bajo esta barriga consigo marido. Ella creía, todavía tengo chance, todavía me queda. Yo todavía despierto tal cual suspiro, no crean. Ella todavía siente que tiene esperanza. Pero se fatiga buscando marido. Y eso que tiene, ese esperpento que tiene, ni es marido ni es nada. Pero eso es lo único que tiene. Es lo único que ha podido conseguir. No está satisfecha. Y sin embargo, es lo único que tiene. ¿Cómo rompe Jesús ese estancamiento? Se ve que ella está, como dirían los mexicanos, estacionada. Y como dicen los españoles, aparcada. Nosotros creo que decimos parqueada. La vida se le parqueó, está parqueada, está aparcada. Se le varó el carro, está ahí tirado el carro. La vida no se mueve, está estancada entre el cansancio y el deseo. Ahí está estancada esta pobre mujer, como tanta monja. Que quisiera la santidad, pero yo ya intenté la santidad y eso. Se pone uno e intenta la santidad, no sé qué, la santidad. Ay, al final le da uno es gripa y no. No sale uno con nada. Así está ella, entre el cansancio y la necesidad. Y finalmente se muere la monjita y no se supo. ¿Cuáles son sus últimas palabras? Yo iba a ser contemplativa. ¿Pero cuándo fue contemplativa?
¿Y qué quiere decir? ¿Mm? Quiere decir... ¿Mm? Aparcada, la vida aparcada. O sea que uno de los mensajes de Juan capítulo 4 es cómo desaparcar la vida. O sea, cómo reactivar la vida, porque la vida se le estanca a uno. La vida se le estanca a uno y uno se vara y uno se estanca. ¿Cómo se desestanca la vida? ¿Cómo se desestaciona la vida? ¿Cómo se desaparca la vida? A partir de la verdad. La vida de esta mujer empieza a moverse en el momento en el que Cristo le dice: has tenido cinco y el que tienes no es tu marido. Esa verdad dolorosa, dolorosa, esa verdad es la que empieza a poner en movimiento la vida de ella. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Hablando de profetas, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, no hablemos de mis maridos, por favor, que vamos a hablar de mis maridos. Una pila de mequetrefes que de los cinco no se saca uno. Esos tales maridos, ni maridos ni nada. No hablemos de maridos, hablemos más bien de temas serios. Hablemos, por ejemplo, de Jerusalén. Hablemos de Jerusalén, que es el lugar donde se debe adorar, o será aquí. Usted es como profeta, a usted le gusta como la religión. Hablemos así un poquito de religión. Hablemos de cualquier cosa, pero no hablemos de mí. De mí no hablemos. De mí no hablemos porque duele mucho. De mí no hablemos porque solo hay historias tristes. De mí no hablemos porque solo hay cansancio y necesidad. No hablemos de mí, Jesús. Hablemos de Jerusalén. Hablemos del monte Garizim. Hablemos de cómo se descubrió el planeta Neptuno. Hablemos de las guerras de los cosacos en el siglo XI. Hablemos de lo que sea, pero no hablemos de mí. Por favor, no hablemos de mí. Entonces ella empieza a poner sus barreras. Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces entra una palabra que no había entrado, la palabra culto. Fíjate, ni en Jerusalén ni en este monte. Ella trata de poner una oposición, ¿no? ¿Adorar en el templo o adorar en Garizim? A ver, ¿dónde hay que adorar? Hablemos de eso. Hablemos del templo, hablemos de Garizim, las muchas discusiones que hay, y hablemos largo de eso hasta que se nos olvide que mi vida es un desastre. Hablemos de eso. Y Jesús toma las palabras de ella, pero no cae en la trampa de la oposición que ella quiere plantear. Ella quiere plantear una oposición entre el culto del templo y el culto del monte Garizim para decir que, pues es que tú estás con el tema del culto de Jerusalén. Sí, pues tú eres profeta, sí, un profeta bueno, pues indudablemente bueno, tienes tus aciertos, sí. Aciertas, una que otra la aciertas, pero tú eres profeta allá en Jerusalén, nosotros somos samaritanos, tú te quedas allá, yo sigo con mi vida, voy para el séptimo marido. ¡Permiso! Eso es lo que ella piensa. La respuesta de Jesús no le recibe la oposición. Fíjate que ella dijo: ¿es en el templo o es en Garizim? ¿En el templo o en Garizim? Ella trata de plantear así la oposición, el contraste, para ver Jesús qué postura toma. Jesús dice: ni en el templo, ni en Garizim. El problema no es ese. Ahí es donde dicen los españoles que tienen dichos para todo: deje de marear la perdiz. Y ahí es donde entra el verbo colombianísimo embolatar. Deje de embolatar. Embolatar es eso, tratar de cambiar el cuento, tratar de que aquí hablemos de otra cosa. No me embolate, no pretenda confundirme, señora, no pretenda, no le va a funcionar. Ni Jerusalén ni el monte Garizim. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. El problema no es Jerusalén, el problema no es el monte, el problema es el culto verdadero. Entonces fíjate, del culto de Jerusalén, del culto de Garisim, nos vamos al culto en espíritu y en verdad. Así quiere Dios que lo adoren. Y le repite la misma palabra que le había dicho antes. Es tan hermoso Jesús. ¿Cómo le da la vuelta completica y le devuelve la misma palabra? ¿Cuál palabra? La palabra verdad. Fíjate. Has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. El Padre quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. La verdad, tu verdad, mujer. La verdad tuya. El problema no es si estás en Garisim, si estás en Jerusalén o si estás en la Conchinchina. El problema es si hay en ti verdad. Ese es el problema. Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga Él, nos lo aclarará todo. Conclusión, otro día hablamos. Entonces quédese usted tranquilo, muchas gracias. No quiso tomarse su poquito de agua, yo me tengo que ir. Dejé por ahí unas lentejitas en bajo. De manera que tengo que irme. Cuando llegue el Mesías aclarará todo. O sea que quedamos tablas, empate, ¿sí? Empate. Aquí ni usted ni yo. Aquí nadie sabe nada. Cuando llegue el Mesías, ahí se sabrá todo. Permiso, no, un momentico. No se vaya, señora. Jesús le dice, yo soy. Segunda ruptura. La primera ruptura es, ve donde tu marido. Esa es la verdad de ella. No tengo marido. Segunda ruptura, yo soy el Mesías. Entonces fíjate cómo se desaparca la vida, cómo se desvara. A eso sí se utiliza en muchas partes de Colombia, desvarar. ¿Cómo se desvara la vida? ¿Cómo? Desde la verdad. Mire, este texto tenía que gustarle muchísimo a nuestra amada Catalina de Siena. Esto es el puro conocimiento de sí mismo y conocimiento de Dios. Exactamente eso. Ahí se desvara la vida. La realidad mía es esta. Soy una bolsa de fracasos. Esa es la realidad mía. La realidad mía es que de los 5 maridos, de los 5.3 maridos que he tenido, no se saca uno. Esa es la realidad mía, esa es mi verdad. Y Jesús dice, pues ahora yo te digo mi verdad. Hay una cosa tan hermosa en este texto, que es esa manera como Cristo, aunque es tan santo, tan lleno de pureza, tan lleno de hermosura, tan lleno de sabiduría, tan lleno de verdad, este Cristo que es tan santo, es al mismo tiempo el Cristo que de alguna manera refleja la historia de esta pobre mujer. La sed de Él se parece, habla de la sed de ella, el cansancio de Él, el cansancio de ella, la verdad de ella, la verdad de Él. ¿Sí ves? Como Jesús es al mismo tiempo el Mesías, es el santo, pero es el cercano, porque es la misma historia mía, es lo mismo que yo soy. Él también tiene sed, Él también tiene cansancio, Él también tiene su verdad. Entonces fíjate que aquí podríamos agregar la palabra verdad.
la verdad de ella. Y en la verdad de ella, ¿qué aparecen? Las llagas, las heridas, el cansancio de ella. Y en la verdad gigantesca, la verdad gigantesca de Cristo, aparece la sed y el cansancio y las heridas. Entonces, eso quiere decir que las heridas de Cristo le hablan a mis heridas. El dolor de Cristo le habla a mi dolor. El cansancio de Cristo es un mensaje para mi cansancio. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos visto su gloria. Gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esto llegaron sus discípulos. Yo soy el Mesías, dice él. Fíjate que es un encuentro, ¿no? Un encuentro de verdades. En el capítulo tercero era un encuentro de la verdad de Nicodemo y la verdad de Cristo. Ahora es un encuentro entre la verdad de esta mujer y la verdad de Cristo. Llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer. En esas culturas eso es supremamente extraño. De hecho, se habla a solas con una mujer cuando se habla de amor. Por supuesto, los discípulos se extrañan. No es lo que conocen de él. En la cultura de ellos, la única razón por la que un hombre habla a solas con una mujer es por amor. Pero ahí también hay un mensaje. Amor. Amor es lo que ella ha estado buscando. Y amor es lo que ella encuentra en Cristo. Pero no el amor que ella estaba acostumbrada. Encuentra otro tipo de amor. Es un amor que le concede pozo. Es un amor que le concede agua viva. Es un amor que hace que ella ya no dependa del cántaro. Y mira lo que sigue. Llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo: ¿qué quieres o qué hablas con ella? La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Deja el cántaro. Ella venía por agua. Ya no le hace falta el cántaro, porque se llevó el pozo dentro. Ahora Cristo le dio pozo. Ahora ella, que se ha encontrado con el Mesías, ahora tiene el pozo adentro. Esa es una interpretación alegórica de esto. Otra interpretación, un poco en la línea de aquello de la perla preciosa y del tesoro escondido. En los sinópticos leemos que Cristo dice que un comerciante en perlas finas encontró una de gran valor y vendió todo por esa sola perla. Y otro se encontró un tesoro en un campo y vendió todo para comprar ese campo. Este cántaro representa la manera como ella le ponía parches a su vida. Otro poquito de agua, otro poquito de agua, otro poquito de agua. Ya no tengo que ponerle más parches a la vida. Ya no tengo que mendigar. Ahora soy hija. Ya no soy mendiga. Ahora soy hija.
Ya no tengo que ponerle parche a mi vestido. Ahora no tengo el vestido viejo lleno de remiendos. Ahora tengo un vestido nuevo. Ya no tengo que buscar el cántaro. Ya no tengo que ir al pozo. Ahora tengo un pozo dentro. Corrió a la ciudad. ¿De dónde venía ella? De la ciudad. ¿Por qué venía a mediodía? Para no encontrarse con nadie. Corre a la ciudad y le dice a la gente. Cuando recuperó el pozo, recuperó la gente. Porque ella ya no tenía gente. ¿Te das cuenta del drama que ella vivía? Claro, cuando uno entiende de qué tamaño sería Sicar, tenía que ser muy pequeño. No había realmente ciudades muy grandes en esa época en Samaria. Un pueblito pequeñito, y ahí va la de 5 maridos. O sea, tú imagínate las mujeres del pueblo cómo la miraban. Yo creo que la miraban a ella y agarraban al marido. Ahí va la quitamaridos. La miraban a ella y se protegían de ella. Y por eso ella se protegía de las mujeres. Y ella se protegía de la gente. Pero protegida de la gente, estaba aislada de la gente. Y esta es una gran lección. Uno se protege tanto que se encarcela. Uno se protege tanto que se encierra. Uno se protege tanto que la última protección es: tapen ahí, por favor. Y ya quedo para siempre encerrado y protegido. Pero lo que usted considera que es su maravillosa protección tiene otro nombre: tumba. A veces uno se protege tanto. Tanto, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, yo voy aquí derechito, yo no miro a nadie, luego me devuelvo derechito, no miro a nadie, nadie me mira, yo no miro a nadie. Esto ya empieza a parecerse una tumba, claro. ¿Cuánta gente conoce usted que viva con muchos otros en una tumba, no? En las tumbas, usualmente es de a uno. Entonces, cuando uno se protege mucho, uno se entierra. Cuando uno se protege demasiado, uno se muere. Cuando uno se protege demasiado, uno se asfixia. Y esa era ella. Ella tenía la condición que en el tiempo de Jesús tenían básicamente los leprosos. Eran los leprosos los que vivían así, aislados. El leproso no tenía gente, tenía que vivir aislado, lejos del campamento, lejos de la ciudad. Ella vivía como leprosa. Ella no tenía gente. Observa este detalle, por favor. El Evangelio de Juan hay que tomarlo en serio. Ella había perdido a Dios, y el que pierde a Dios pierde al prójimo. ¿Te das cuenta? Lejos de Dios por su múltiple adulterio o fornicación o lo que fuera. Lejos de Dios está lejos del prójimo. Lejos del prójimo está lejos de Dios. No puedes apartarte de Dios sin apartarte del prójimo. No puedes apartarte del prójimo sin apartarte de Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo van siempre unidos. Y el que mucho se protege, mucho se aísla. Y el que mucho se aísla, mucho se asfixia. Y el que mucho se asfixia, no ha tenido una gran protección, ha tenido una triste tumba. Entonces Jesús, al darle el agua viva a ella, al permitirle retornar a Dios, al devolverla a la alegría de Dios, le devuelve también la gente. Sal de tu tumba, mujer. Eso es lo que le está diciendo Cristo. Sal de tu aislamiento. Sal de tus complejos. Sal de tus miedos. Sal de esa manera de evitar y evitar. Yo mejor evito
y mejor evito y mejor evito, y al final todo se ha evitado y uno evita la vida y entonces se muere. Deja de evitar la vida. No tienes que evitar la vida. Deja de evitarla. No tienes que evitarla. Deja de evitar la gente. Sobre esto también nos está hablando el Papa Francisco. Y lo dice expresamente de sacerdotes y religiosos, ¿no? Como en nosotros se va formando una idea de preservar los espacios, él lo llama los espacios de autonomía. Y los espacios de autonomía es en estos cuatro baldosines mando yo. En este pedacito nadie se mete conmigo, aquí estoy yo en mi espacio de autonomía. Y eso pasa en la vida activa y en la vida contemplativa, y eso pasa en la vida monástica y en la vida apostólica y en la vida misionera y en todas las vidas. Intentar asegurar mi espacio y aquí nadie se mete conmigo. Yo aquí en estos cuatro baldosines, ahí quedo ya de una vez listo, listo para que me entierren. Yo en cuatro baldosines quepo, yo quepo. Cristo le devuelve la gente, ella vuelve a la ciudad, vuelve a la ciudad y vuelve a la gente. Lo más asombroso es lo que dice: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Su testimonio empieza donde se rompió la comunicación con la gente. ¿Por qué? Porque con un comportamiento poco caritativo, pero muy explicable, la gente se apartaba de ella como de la lepra. Ay, mamá, mire, allá viene una señora, cállese, cállese, niña, córrase para acá. Allá va la quitamaridos. Ay, ella es la quitamaridos. Sí, sí, cállese, cállese. Es la quitamaridos. La gente aislada de ella. ¿Por qué se rompió la comunicación? Por el pecado. ¿Cómo se restaura la comunicación? Con la confesión del pecado. Más claro, no lo puede decir San Juan. La comunicación se rompe por el pecado. La comunicación se restaura por el reconocimiento del pecado. ¿Y ese pecado cuál puede ser? Ahí no dice que esta señora matara y comiera del muerto. No, tampoco se dice en qué acabaron los maridos, ¿no? Esa parte no se sabe. Pero lo que sí sabemos es que la comunicación se rompió por el pecado. Por eso ella fue tomando la costumbre de ir a buscar el agua a mediodía, porque se había roto la comunicación. Y ahora se abre otra vez la comunicación. Y se abre por la confesión del pecado. Hay un detalle numérico. ¿Qué hacemos con San Juan, que todo es así y abundante y rico? Hay un detalle numérico que un observador perspicaz lo habrá notado. Hablemos del número de maridos. Ella ha tenido 5, pero ahora tiene otro. O sea que va en el número 6. ¿Qué es el número 7 en la Biblia? El número 7 es el número de la plenitud. El número 7 es el número de lo que está completo. Por eso la semana tiene 7 días. Por eso se habla de los 7 espíritus, de los 7 candelabros en el Apocalipsis. María Magdalena, poseída por 7 demonios. ¿Qué quiere decir 7 demonios? Quiere decir, estaba completamente en las garras del demonio. Eso es lo que quiere decir. Probablemente también quiere decir que hubiera una múltiple posesión en esta pobre mujer, María Magdalena. La samaritana está en 6.
¿Qué quiere decir eso? Está a punto. Está a punto. Está a punto de consumar, de llegar a lo último de lo último en su pecado. La manera como aparece Jesús aquí es como aquel que restaura lo que estaba perdido. Ella estaba al borde, ya iba a llegar a 7 maridos. Acuérdate en el libro de Tobías. ¿Cuántos maridos habían muerto? Para que te des cuenta. Esta mujer está al borde del fracaso total. Va a llegar al número 7. Es que todo tiene simbolismo, todo es tan bello en San Juan. Ella está a punto de llegar al 7º marido, lo cual significaría el fracaso absoluto. Pero en lugar del 7º marido, el amor que llega es Cristo. Cristo viene a ocupar el lugar del 7. No para ser marido de ella propiamente, obviamente, sino para cambiar una historia de fracasos en una historia de evangelización y de victoria. Ese 6º marido que tampoco servía, quítelo de ahí. Mirante trasto viejo, salga ese hombre. Ese 6º marido no sirve para nada. El amor le ha llegado a ella. Entonces Cristo, aunque no es marido, y esto lo entendemos todos con mucha madurez, no es el marido de ella, pero sí es el amor que ella necesitaba. Cristo, esposo del alma. Cristo, esposo del creyente. Cristo viene a ocupar el lugar número 7. Ese sí es el verdadero. Y viene a detener esa especie de alud de fracasos. Un 7º marido. ¿Qué hubiera significado un 7º marido de esos trastes de maridos que ella conseguía? Un 7º marido hubiera significado que un día ella se sienta en su casa y con lágrimas en sus ojos dice: 7 maridos. 7. Y ninguno sirve. La que no sirve soy yo. Soy un fracaso. Cristo la detiene antes del fracaso. No te llames fracasada. No te entierres en el fracaso. No digas que has fracasado. Falto yo. Eso es lo que le dice Cristo. No digas que has fracasado. No pienses que has fracasado. Falto yo. Y yo soy quien detiene tus fracasos. ¿Cuántas veces has intentado? Muchas. Acuérdate de Pedro en el mar de Galilea, toda la noche pescando, Señor. Nada, ni un sapo. Nada, no he conseguido nada. Cristo le dice: falto yo. Falto yo. Lo mismo pasa aquí. ¿Cuántas búsquedas de amor? 6, ya 6. Ya no sigas, mujer. Falto yo. Falto yo. El número 7 me corresponde a mí. No para ser tu marido en el sentido que tú lo entiendes, sí para ser el amor que de alguna manera tú has estado buscando. Salieron de la ciudad e iban a donde él. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Si ves la dinámica sacramental del alimento material al alimento que no conocéis. A la mujer le había dicho: yo tengo una bebida que tú no conoces. A los discípulos les dice: yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la samaritana somos todos. Que todos somos la samaritana. Que todos estamos buscando, que todos tenemos sed. Les da la misma respuesta, si lo notas, ¿no?
La misma respuesta que le dio a la samaritana le da a los discípulos. Todos somos la samaritana. Los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Ellos se quedan en el nivel del primer alimento. Ay, Jesús se rasca la cabeza y dice: ay, ¿qué haré con tanta gente? Ay, ¿por qué todos brutos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Entonces, alimento y alimento. Pura dinámica sacramental, pura. No decís, continúa Cristo, no decís, 4 meses más y llega la siega. Yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. ¿De qué cosecha habla él ahí? ¿Cuál es esa cosecha que ya está madura? Pues lo que él acaba de hacer es cosechar una vida. Esa vida que parecía estar madura para el fracaso. Cristo dice: espere, 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 que esa espiga yo la quiero para acá. Porque la vida de ella, ya con 6 fracasos, ya próxima al 7º fracaso, la vida de ella ya estaba madurita, madurita para el fracaso. Y Jesús dice: no, 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 no es para el fracaso, es para mí. Miren, miren, miren que los campos están maduros. Dense cuenta que la gente está a punto. ¿A punto por qué? Porque han acumulado tanto dolor, porque tienen tantas carencias, porque hay tanta necesidad en ellos, que o se van como cosecha para el fracaso, o se van como cosecha para el Evangelio. Fíjate cómo cosecha y cosecha, alimento y alimento. Ahí está. Pura dinámica sacramental. Faltan 4 meses para la siega. No, Señor, ya está madura la cosecha. Muchos samaritanos, termina diciendo, de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer. Le rogaron que se quedara con ellos y se quedó 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían: ya no creemos por tus palabras. ¿Te acuerdas lo del conocimiento de oídas y el conocimiento por experiencia? Ahí está. Mire, aquí hay gente joven entre ustedes, más o menos, ¿no? Mire, ustedes pueden dedicar el resto de su vida a estudiar a San Juan, no les va a alcanzar la vida. Fíjate cómo aquí ya conectó con el capítulo 3. Conocimiento por experiencia, conocimiento de oídas. Ya no creemos por tus palabras, nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Cristo había dicho: la salvación viene de los judíos. Ahí está la prueba. Los mismos samaritanos lo confiesan. Pasados los 2 días, partió de allí para Galilea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.